Foilte Duendes. Pues oigan, ya estamos aquí en el Festival del Fuego, que es el día de hoy. Esta es la entrada. Vamos a ver, a descubrir un poquito. Así que si quieres saber más de este festival, que tiene mucho tiempo haciéndose aquí en Irlanda, no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Foilte Duendes. Oigan, pues estamos en el estacionamiento, ando un poco mormada, grande el espacio, nosotros nos tenemos que caminar un poquito aquí enfrente, al lugar a que vamos. Y también tienen, veo que tienen aquí, venden café en este, de momento, hay baños. Creo que vengo súper mega vestida, ahorita no veo a nadie vestido más que como tipo hippie. Entonces, bueno, ahorita alguien pasó y me hizo así como una reverencia. Y bueno, pues va a ser divertido, amigos, así que bueno, ni modo. Lo bueno que aquí a nadie le importa y no te juzga, así que bueno... La reina Ida viene a coronar este evento el día de hoy. Después, ¿qué tal? Estamos aquí, bueno, la verdad no me imaginaba esto. Hay lugares donde venden, pues obviamente, café, comida, tienen como artesanías. Aquí también leen las runas, o sea, hay varias cositas. Están vestidos de vikingos, miren detrás mío el barco de vikingos. La verdad que ya ahora sí me siento mejor, porque en el estacionamiento me sentía como que era la única, pero me sentía un poco así como que dije, chin, se me hace que va a ser de las únicas vestidas, pero no, ya estoy viendo a la gente. Aquí hay gente tejiendo, ahorita vamos a llevar por allá, los voy a llevar a conocer un poquito de todo lo que vamos a ver hoy. Yo creo que el fuego ya va a ser ya en la tarde, noche, cuando pues todo esté más oscuro, obviamente. Así que vamos a ver qué vamos a encontrar aquí, qué vemos aquí, la gente que está aquí. Así que acompáñenme a ver este super festival, que es uno de los festivales, pues, de los más antiguos en Irlanda. Estamos en una tierra que ellos dicen que es el centro de Irlanda. Así que ya los traje, por ahí tengo el otro video donde les presento a la madre Eire, que es la madre de Irlanda. Bueno, este es su lugar. La música, ojalá que se escuche, si no ahorita los llevamos allá con los músicos. Bueno, pues estamos aquí, no sé si se acuerdan, tengo por ahí un video por si lo quieren ir a ver cuando hicimos el recorrido. Ella es Eire, es la madre de Irlanda. Así que si quieres conocer un poquito más de este lugar, ve a ver mi video. Pero miren, el día de hoy le pusieron flores, se ve hermosa. Así que está en medio de todo el merequetengue. La música con arpa me encanta. Mucha gente vestida con flores en la cabeza, otros con cosas como magos, como medievales. Se me quedan viendo, me hacen reverencia a la reina. Creo que vengo súper vestida. Así que bueno, ahora no me siento tan mal. Espero que les siga gustando el recorrido. Y miren el solazo, hermoso el día de hoy. Miren, yo de chiquita amaba los unicornios y siempre quise uno, ¿no? Yo ilusa. Pero miren, el día de hoy se hizo realidad. Tengo aquí tres unicornios, uno bebé, al papá y a la mamá, yo creo, la verdad no sé, pero están hermosos. Estoy súper feliz, aunque sea mentira, se siente bonito. Duendes, estamos como en una casa de duendes, por así decirlo. Vamos a entrar, se ve súper bonita. Y bueno, estamos aquí en este como set de, no sé si será casa de duendes, casa de hadas, pero está súper bonito. Bueno, era hadas, creo que les dije duendes, pero parece más como casa de hadas. Por ahí anda un duendecillo con sus orejas, al rato a ver si se los presento. Pero miren qué bonitas están las decoraciones para tomarte fotos. Atrás están unas sillas donde puedes sentar y las fotos salen bonitas. Así que vamos a ver qué tal sale. Ah. Duendes, pues la estatua que está aquí atrás, o el monumento, la última vez que vinimos no estaba, creo que la acaban de poner, o bueno, es lo que nos dijeron, o no sé. Bueno, no recuerdo si dijo que se llamaba Maeve o Niamh, pero es como una tipo de cuento de hadas, una, no sé si era una hada. Entonces, ¿es nueva? Está muy sexy la mona, ahí operada, muy buchona, diríamos en México. Así que bueno, esto es algo nuevo que no vi la última vez que... Bueno, la única vez que estuvimos aquí, ¿verdad? Bueno, esto que está aquí atrás, yo creo que también lo acaban de poner a lo mejor para el festival. No sé si se lo vayan a aprender o no, pero no lo había visto la vez que yo vine al tour. Así que ahorita me voy a tomar unos videitos, unos reels. Y de aquí de este lado tenemos a la música, a los músicos. Thank you.
duendes. Nosotros creemos que esas son algunas de las esculturas que van a quemar en fuego. Por allá hay otra que parece una cabaña. Y bueno, vimos unas por allá. Entonces, esta es una, pero miren qué bonita está. No sé, la realmente parece como una mujer. Bueno, es lo que creemos. Creemos que la van a prender, pero no lo sé. Miren, acá está otra que parece como una cabañita más o menos. Y estamos andando el viejo camino. ¡Ah! ¿Sabe español, mi amigo? Entonces, este es uno que yo creo que también, yo creo que van a prender, no estoy segura, pero miren, la decoración y como con unas manos hacia arriba, así de aquí, vengan a prender fuego. Ah, no, no sé si alcancen a ver en la escultura allá arriba, que es la cabecita y las dos manos. Bueno, bueno, al rato nos enteraremos si lo van a prender o no. Entonces, están trabajando todavía. Vamos a seguir descubriendo qué más nos tiene este festival. Bueno, ahorita la gente está dando tres vueltas a esta piedra que le llaman la Piedra del Gato o el Centro de Irlanda. Vamos a hacer las tres vueltas solo para ver si me trae buena suerte, amigos. Y bueno, esta roca que ven aquí donde estamos haciendo la meditación es una roca caliza de forma extraña que está ubicada al suroeste dentro de un recinto circular. Tiene casi 6 metros de altura y se cree que pesa más de 30 toneladas. En irlandés se llama Aíl na Miriam, piedra de las divisiones, ya que se dice que marca el centro exacto de Irlanda y el punto de encuentro de las antiguas provincias. La piedra en sí es una piedra caliza errática depositada aquí al final de la última edad de hielo. Está rodeado por un estanque que tiene más o menos unos 25 metros de diámetro, un tipo de monumento asociado con las tradiciones funerarias de la edad del bronce o hierro, en eso de los 2400 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Según la tradición mitológica irlandesa, es aquí donde descansa Éiru, la diosa soberana de Irlanda. In the morning you didn't come true. Thank you very much. Thank you, thank you. Taga. Yeah. Yeah. What a beautiful day. It's an absolute pleasure to be here. I want to get food anyway. You're good people. This is the most country team. Pues ya estamos aquí, van a ser las 8 de la noche. Yo creo que en unos cuantos minutitos, unos 20 a lo mejor minutos, van a empezar ahora sí ya con esta tradición. Van a hacer como una caminata desde allá abajo y van a empezar a prender algunos como madera que tienen por ahí. Van a ir en caballos y van a llegar aquí, que es como que la parte del centro principal donde se va a hacer esta hoguera. Así que espero que les guste y disfruten con nosotros. La fiesta del fuego que se celebra en la colina de Uisnech es un auténtico encuentro de las tribus, personas de todos los credos, de todo el mundo, uniéndose en la comunidad local para crear un evento verdaderamente único y especial. Una de las leyendas más populares es que fue un lugar donde se encendió el primer gran fuego en Irlanda. El fuego fue encendido por un druida llamado Maib y ardió en la colina durante 7 años. Con el paso de los siglos, el gran fuego se convirtió en el catalizador de la fiesta de Beltane, una reunión y feria anual en Uisnech que continuó hasta los primeros tiempos modernos. Tradicionalmente, los incendios en los hogares de Irlanda se extinguían en previsión de una nueva llamada del Beltane Fire de Uisnech. Luego se encendieron fuegos en otras colinas sagradas de Irlanda, creando un ojo de fuego único sobre la isla, simbolizando el surgimiento del país de la oscuridad del invierno a la luz del verano.
Del fuego era a menudo la primera oportunidad para que los vecinos se saludaran después de los largos meses de invierno, se intercambiaban bienes y se ofrecían regalos a los dioses. En esta celebración había banquetes, baile, música, torneos y comercio. Frío, estoy sigo enferma y digo, bueno, pero ya nos vamos a casa porque vivimos lejos, no estamos cerca, no nos vamos a quedar. Así que espero que hayan disfrutado con nosotros el día de hoy esta super celebración que hacen en este lugar. Así que la gente ya está súper prendida. Se supone que dice que no alcohol, pero mucha gente ya anda peda. Se trajeron sus cheves escondidas. Y bueno, no les cuento la infinidad de gente que hubo haciendo colas en los puestecitos y sigue, que me sorprendió mucho. Pero la verdad que fue una experiencia súper padre. No lo haría cada año, pero fue algo muy padre. La verdad que la gente me encontré y me achuleó mucho, una, el todo el atuendo, dos. Creo que fue la única que parecía reina y me hacían reverencia. Uno hasta dijo, ay, no es princesa, es reina, córtame la cabeza. Entonces la verdad que me sentí famosa por un día aquí, llamé mucho la atención. Y bueno, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, saben que los quiero mucho. Duendes, pues hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que este Festival del Fuego Céltico les haya gustado. Y recuerda de darle like, compartir y suscribirte.